Muy buenas a todos los seguidores de Fraletismo. Tenemos las New Balance Fresh Foam More para analizar. La More es la versión maximalista de la 1080. Para ponerlo así un poco para que todo el mundo lo entienda, es la primera iteración de New Balance en el mundillo maximalista. Es algo que se está poniendo muy de moda. Personalmente me encanta porque son zapatillas para mí ideales para recuperaciones, largas tiradas a ritmos tranquilos, son muy cómodas, pesan poco y tienen un drop intermedio que se agradece. La Fresh Foam More cumple con todos esos puntos, digamos, o requisitos de una zapatilla maximalista actual. Es una zapatilla de unos 300 gramos de peso, 4 milímetros de drop, 34 en el talón, 30 en el antepié, si no recuerdo mal. Una zapatilla bastante amplia, horma casi recta, muy ancha en el talón, muy ancha en el medio pie, bastante ancha en el antepié, similar a lo que es una 1080 en el antepié, pero bastante más ancha en la parte trasera. Vemos que lo que más llama la atención es este mazacote de Fresh Foam que tenemos en la parte trasera, especialmente en la parte interna. Pero tampoco os fiéis de las apariencias porque muchas veces engañan. El pie reposa en esta zona de aquí, no en esta zona de aquí ni en esta zona de aquí. Reposa más o menos aquí, por lo que tenemos, si no recuerdo mal, eran 3 milímetros de altura de topes laterales. La verdad es que el pie va súper encajonado en estas Fresh Foam More y eso le da o le dota de una estabilidad brutal. Si tenemos en cuenta que es una zapatilla muy ancha, el pie va encajonado dentro de la media suela, podemos ahorrarnos la estructura de la zapatilla, y es lo que se suele hacer en zapatillas maximalistas. Como todos sabemos, New Balance es probablemente la mejor en cuanto a aplicación de geometría para sacarle todo el partido posible, tanto en amortiguación como en estabilidad. Vemos que el Fresh Foam tiene los típicos cortes de láser que veíamos en la 1080, que colapsan bastante bien. Y en la parte interna, más bien todo lo contrario, unas formas convexas que dan mayor soporte en la zona interna. Si nos fijamos, vemos que aquí tenemos dos materiales diferentes. Uno es el que forma la suela y otro es el que forma la media suela. Es el mismo material, pero con una dureza diferente. Estamos hablando del Fresh Foam Ground Contact, que es lo que va a cubrir la suela. Es un material más firme que nos proporciona mayor durabilidad, tiene 70 grados de dureza, por lo que ronda, es parecido a lo que vemos en un brown rubber, un poquito más blando y más agradable para agarrar mejor el terreno y darnos mejores sensaciones de amortiguación. Y vemos que lo han elevado en la zona interna, en esta zona, para dar cierto soporte al talón y al arco del pie. Se nota bastante cuando tendemos a pronar por cansancio. No es que nos vaya a corregir la pronación, pero ese plus de estabilidad lo vamos a agradecer. No es una zapatilla con un arco marcado, o no tan marcado como sus rivales. Vemos que eso era un problema en muchas de sus rivales, sobre todo para gente que no estaba acostumbrada a eso. Pero estas More dan el soporte adecuado sin pasarse, de manera agradable. Y es muy importante porque la More es la única zapatilla maximalista ideal para talonadores. Es cierto que las rivales como unas Hoka Clifton o las Skechers Go Run tienen un chasis en mecedora mucho más curvado, haciendo hincapié en esta zona para aterrizar, pero la More es más planita, es más una zapatilla clásica en ese sentido. Agradece muy bien el aterrizaje de talón y agradece muy bien el aterrizaje de medio pie. Es una zapatilla más polivalente en ese sentido y quizás la haría la primera zapatilla maximalista que me compraría
antes de dar un paso a una Hoka Clifton, por ejemplo, que es más radical en ese sentido. Este sería una progresión mucho más natural viniendo de una Nimbus o una 1080 o algo así, mucho más clásico. La zapatilla es bastante amortiguada, no es muy blanda, es de tacto intermedio, suficientemente agradable, con un recorrido intermedio e ideal para gente de 75 kilos o más, hasta 100 kilos se puede utilizar sin ningún problema, tiene mucha amortiguación y la vamos a mover dependiendo de nuestro pie. Como veis, tiene muchísimo fresh foam. Yo, para amortiguar, solo utilizo un poco, pero alguien de 100 kilos va a utilizar más. O sea, va a darte el recorrido que vas a necesitar, no va a darte ni menos ni más de lo que tu pie necesita para amortiguar. Vemos que es un doble jacquard mesh. Tiene una ventilación adecuada, no es ni muy ventilada ni calurosa. La capa interior es muy similar a la capa externa, un poquito más tupida, pero con suficientes agujeros como para que la zapatilla transpire. Vemos que tiene toda la zona de la puntera reforzada, pero que presenta muchísimos agujeros para ventilar. La verdad es que la pondría un poquito por encima de la media en ventilación, pero bueno, tiene una ventilación adecuada. La única estructura que vemos en la zona delantera e intermedia es la N del logotipo de New Balance, que es de color iridiscente y es, digamos, refleja muy bien por si corremos de manera nocturna con baja visibilidad. Es una zapatilla bastante reflectante en ese sentido. Tiene una lengüeta que va unida en los laterales, bastante fina para el tipo de zapatilla que es, lo cual se agradece mucho. Con cierta ventilación, cordones planos, es muy agradable, es una zapatilla bastante confortable en general. La suela, como ya hemos visto, fresh foam ground contact, no va a ser la más duradera del mercado. No estoy diciendo que vaya a salir una zapatilla de 1000 kilómetros, pero yo sí que creo que va a tener una durabilidad más o menos cercana a la media. Es verdad que todos estos tacos van a sufrir y se van a empezar a pelar antes que lo que puede ser un caucho de toda la vida, pero como tenemos muchísima superficie, se va a repartir bastante ese desgaste, así que es una zapatilla a la que 700 kilómetros sí que le creo que le voy a poder sacar con 75 kilos de peso. También depende mucho de la técnica que tengamos. Por ejemplo, si aterrizamos muy violentamente de talón con 95 kilos, pues toda esta zona se va a desgastar de manera prematura, digamos. Vemos que tiene una zona cóncava en la zona central del talón. Supongo que para darle un poquito de amortiguación mecánica en el centro del talón. Tiene un agarre correcto. Es una muy buena zapatilla para utilizar en tierra. Es muy buena zapatilla para utilizar en asfalto por su amortiguación y su agarre. Así que en ese sentido no tiene más inconvenientes que resaltar en cuanto a la suela. Es una zapatilla muy rígida. Es uno de los pequeños, no defectos, pero sí características inherentes a la geometría o al tipo de zapatilla. Es una zapatilla que, como veis, no flexa casi nada. Es muy habitual en zapatillas maximalistas, pero esa rigidez generalmente va unida a un chasis curvado. Tiene su lógica si tenemos un chasis curvado. En el Amor no tenemos un chasis muy curvado, especialmente en la parte trasera. En la delantera sí, pero en la trasera solo tenemos un pequeño biselado. ¿Puede suponerle un problema a ciertas personas? Podría. Tendríamos que ser un poco susceptibles a ese tipo de cosas. La rigidez es muy alta, pero personalmente no he tenido ningún problema en ese sentido. La 1080 también es un poquito rígida, no tanto como estas.
Así que si venís de una 1080 no creo que tengáis ningún problema con la Amor, por ejemplo. Pero bueno, que sepáis que es una zapatilla bastante rígida en la parte delantera. El único problemilla que le he visto al Amor, y no ha sido algo que yo haya sufrido, más bien lo contrario, es el collar en la parte interna. No sé si lo vais a poder apreciar. Tiene una almohadilla aquí y otra aquí, tanto en las dos zonas, ¿vale? Donde se unen las dos almohadillas, este, digamos, hueco que dejan, puede rozar a ciertos corredores. Me la probaría muy mucho en la tienda, es una zapatilla que sí que me probaría en la tienda, casi obligatoriamente, pues porque es un problema que no tiene fácil solución. Algún calcetín acolchado, pero si te roza es un problema que te va a hacer que la zapatilla no la puedas usar para correr, quizá para caminar. Personalmente he notado esta almohadilla de la zona interna solo en estático. Era una sensación como que la lengüeta se me movía hacia un lado y yo intentaba ponerla, pero ya estaba colocada, era la almohadilla lo que me molestaba. Era una sensación pues un poquito rara, pero bueno, te acostumbras. Y me ha pasado solo en estático, no corriendo. Corriendo me ha sujetado el talón como muy pocas zapatillas me han sujetado eficientemente el talón. Por lo que digo que estas almohadillas o te van de lujo, como es mi caso, o no te van a dejar correr. Así que es el único punto que tendría en cuenta a la hora de evaluar si la zapatilla va a ser buena opción para nosotros. Es una zapatilla de horma muy amplia para corredores de pie normal o pie ancho. Una plantilla de 6 milímetros, por lo que es una zapatilla ideal para plantilleros. Y como digo, es una opción muy interesante si queremos introducirnos en el mundo de las zapatillas maximalistas. Es una zapatilla de apenas 300 gramos de peso. Sí que es verdad que es un poco armatroste a la hora de moverla, porque es muy voluminosa, es muy ancha y muy alta, pero es muy estable, una amortiguación muy agradable, es confortable si no tenemos el problema del talón. Y la verdad es que me ha gustado muy mucho. Como decisión personal me compraría la Amor antes que la 1080 V9, y eso que son dos zapatillones, pero me ha gustado especialmente este modelo. Yo, como ya os he dicho, soy muy maximalista en ese sentido, me gusta que las tiradas largas y tranquilas hacerlas con este tipo de calzado, y la Amor ha entrado con mucha fuerza en ese segmento. Es una zapatilla muy interesante que quizá pase un poco desapercibida al principio, pero que creo que si New Balance le da un poquito de cancha, va a ser una de las zapatillas más importantes en los próximos años, porque tiene muchas cosas buenas y muchas posibilidades. Tenéis más datos en la prueba escrita de estas More, y hasta un próximo vídeo.